Buenas, buenas, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Dominio 3D, el programa dedicado justamente a hablar de la impresión 3D y de todas las actividades, todas las profesiones, todo lo que hay alrededor de esta industria que nos sorprende semana a semana. Y hoy nos trasladamos a Brasil para hacer este programa. ¿No es cierto, Purita? Los que nos ven por YouTube van a decir, no, ustedes están donde están siempre. Pero, ¿qué pasa? Tenemos hoy invitado internacional. Así es. Sí, hoy vamos a contarles de primera mano con nuestro invitado de hoy, que es Murilo Ribeiro de Mousta, de Brasil. ¿Cómo es la impresión 3D de Brasil? Que ya me anticipó, me dijo, no tiene nada que ver con lo que hacen acá. Brasil no tiene, pero ni comparación con Argentina. Aparenta, es todo distinto. Profundo el análisis. Yo digo, bueno, si está tan distinto, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué historia? Y ahora vamos a estar conversando entonces con Murilo, pero le anticipo algo también. Sí. Acá, primicia también de Dominio 3D. La impresión 3D sí. Ya caducó. Ahora viene la impresión 4D. Necesita de materiales, supongo. En un rato le voy a contar bien, Purita. Esperemos. Necesita de materiales, usted tiene que estar muy atento. Ah, porque bien. Viene la impresión 4D, le vamos a contar de qué se trata. Y no tiene nada que ver con ejes ni con nada, es otra cosa. Wow. Un ratito vamos a estar conversando con primicia eso. Bueno, de Claudio. Llegó la impresión 4D. Bueno, así que bueno, y muchísimas gracias. Nos pueden seguir a través de YouTube, de Facebook, del Facebook de Dominio Digital también, sí, que es el otro programa que hacemos. O sea que puede entrar al canal o al Facebook de Dominio Digital y ver esta emisión de Dominio 3D. ¿Sí? Así que bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Murilo Ribeiro, nuestro invitado. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Gracias por visitarnos. Habla bastante bien español. Sí, un poco. Sí, un rato. ¿Estudiaste? ¿Viniste por aquí? Sí, ya estuve por aquí, pero solo en viaje por 4 o 5 veces y viví algunos meses en España también. Ah, entonces, viviste en España. Sí. O sea que de ahí también bien. Y vos sos, además de tener tu empresa allá, sos ingeniero industrial. Sí, estudié ingeniería industrial en Brasil. Uh-huh. Y como un año después del término, empecé una compañía de impresoras 3D en Brasil. Bien. Bueno, a los que nos están viendo en vivo, ahora de 4 a 5 nos pueden mandar preguntas también, para Murilo, para Fernando Purita. Después leemos todas las preguntas en un ratito. ¿Sí? Estoy siguiendo el vivo, sí. Hoy. Y de paso, sí, los que puedan compartan también esta transmisión, así más personas se enteran que estamos en el aire. Bueno. La impresión 3D en Brasil, más o menos, ¿qué antigüedad tiene desde que tomó una forma, digamos, importante, desde que empezó a hacerse sentir como industria? ¿Cuándo arranca, más o menos? Sí, la impresión 3D en cualquier país del mundo es como lo mismo por la fuerza de Hip-Hop, que empezó como claro. Un poco de forma más amadora, uh-huh. Pero un cambio más fuerte, más profesional. Ainda es embrionario. Tienes como un año, 2 años tal vez. Ajá, un par de años que ya se empieza, digamos, a hablar con más. Empezó a despegar la impresión 3D. Sí, la previsión es que mientras 2020, 2022 es lo gran boom de impresión 3D en Brasil a nivel profesional. Como pesquisas de World Economic Forum dicen que 49% de las compañías brasileñas van a invertir en impresión 3D en los próximos 3 años. ¿49%? 49%. ¿De Brasil? De Brasil es solo. Es un montón. Sí. Enorme. La misma pesquisa a nivel global, 42%. Uh-huh. Entonces, Brasil un poco a frente de la promedio mundial. De promedio mundial, sí. Bien, ¿y cómo es? A ver, vayamos por un lado, primero del lado del usuario, del hobbyista, de la persona en su casa. Después hablamos de la empresa, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que hoy se puede ver? ¿Para qué las usan? ¿Para cosas similares que lo usan aquí? ¿Qué materiales? A nivel hobbyista, ¿qué uso hacen de la impresión 3D? A nivel hobbyista, los últimos 12, 15 meses estuvimos con una entrada muy grande de impresoras de China. Uh-huh. Entonces los chinos, como todos los días, lotes y lotes de máquinas, de kits, sí. Kits para asemblar, como do it yourself. Y también algunas compañías de Brasil que hacen hip-hop de precios más bajos, como 300, claro. $400. Uh-huh. Y tienen muchas, muchas vendas. Uh-huh. Vendas un poco amadoras, pero es para hobby, solo hobbyistas, claro. Y con los materiales se pasa lo mismo, como de media o baja calidad, alto volumen, pero precio es bajo. ¿Cuánto es vale, okay. ¿Cuánto vale ya un kilo de filamento, por ejemplo? Ay, qué pregunta.
Es una sorpresa. Hablando de PLA, por ejemplo. Es una sorpresa porque PLA de alta calidad aquí en Argentina es muy barato. Como un PLA de media calidad en Brasil, 100 reales. Como ¿cuántos dólares por son? Por 15. Eso? Cambio nuestro. Por 15, 1.500 pesos. 1.500 pesos, el, un kilo de PLA de buena calidad. Media calidad. Media calidad. Ajá. De buena calidad, como casi 2.000 pesos. 2.000 pesos, un kilo de PLA. Bueno. Ajá. Bueno, sí. ¿Y allá se produce, además, filamento o se importa todo? No, no, tenemos compañías que producen, uh-huh. pero sí. como 4 o 5 compañías que se producen en forma de calidad aceptable uh-huh. y muchas otras más pequeñas que hacen como fondo de quintal en su casa de baja calidad, pero el precio es mucho más bajo que lo promedio de Brasil. Claro. Y como es una tecnología muy muy no, nueva, los usuarios no tienen capacidad técnica para tener un juicio de valores, qué es calidad o qué es baja calidad, qué es media claro. calidad. Si te imprimes, está bien, soy hobbyista, pero no tienen técnicas. No tienen tanta, sí. No pueden diferenciar una calidad media de una mejor porque no lo han probado tanto o no les interesa tanto. Voy a decir que encontré la primera diferencia con Argentina. A ver, ¿acaso un primer usuario ya está informado? No, está informado, está informado. Sí. Un primer usuario ya... ya sabe lo que está comprando, medianamente sabe lo que está comprando, uh-huh. y un usuario recurrente, consumidor recurrente, ya conoció 5 o 6 calidades. Ah, sí. Dentro de ellas, al menos una de Europa, internacional, calidad europea. Uh-huh. O sea, sabe contra qué coteja. Claro. O sea, yo lo que a nivel hobbyista, lo que puedo notar como diferencia con el consumidor brasileño, quizás es más... interés, se adentra mucho más el argentino, le dedica más horas día a pensar en eso, y quizás el brasileño, bueno, este fin de semana imprimo en 3D, se dedica un tiempo, unas horas, a nivel hobby, ¿no? Sí, sí. Y después reitero la rutina. El país es muy extenso, me imagino que las comunidades deben estar mucho más desperdigadas, claro. pero bueno, encontré la primera diferencia. Me parece que... Bien, así que tenemos que las impresoras tienen un costo parecido a lo que hay aquí, en estas que comentabas, impresoras para hobbyistas chinas. Sí, sí. Eso es un precio internacional. El filamento es más caro, por lo que vemos. Entre 1.500 y 2.000 pesos argentinos sería el equivalente en lo que es PLA. Sí, sí, sí. ¿Y se experimentan con otro tipo de materiales allá o están también así, digamos, el hobbyista prueba con PLA, si le funciona, no hace mucho más pruebas? Claro, los brasileños con filamentos son mucho curiosos, entonces para primera compra no uh-huh. tienes miedo, hacen, pruébalo los filamentos y todo bien. Pero siempre por una desinformación, una información no mucho correcta, compran filamentos, por ejemplo, ABS, uh-huh. porque ABS es mejor. ¿Pero mejor para qué? Mejor para qué utilización. Hay un en Brasil hay un lobby muy grande de los fabricantes de impresoras 3D, así como de los filamentos también, para ABS y olvídate otros tipos. Ajá, como segunda PLA. Diferencia. Claro, ¿y por qué con el ABS? Económico, solo. ¿Cuánto vale el ABS? ABS tenemos de todos los precios de calidad que puede imaginar, como desde 700 hasta 2.000 pesos. Ajá, por kilo. Claro. O sea que en un punto puede ser hasta más barato que el PLA del ABS. Sí, 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 mucho más. Como mitad de precio. Mitad de precio. Claro. Sí. Y pero igualmente, o sea, lo impulsan por... ¿Con qué argumentos, digamos, dicen? Usa PLA, lobby. PLA. Lobby ABS es mejor. Ah, punto. Perdón, ABS. ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque así lo es. Uh-huh. Es lo lobby. Es como, ABS es mejor porque ABS es mejor. Punto. Claro, punto. Y no se discute. O sea, hay una especie de autoridad que baja claro. eso. Sí, como una autoridad. Uh-huh. Quizás porque PLA es más caro o porque PLA no es tan fácil producir. No es difícil encontrar en Brasil muchos productores de filamentos que hacen solo ABS. Porque no tienen
por supuesto no tiene capacidad técnica para pelear. A veces viene la industria previamente, claro, en la utilización. A ver, si el fabricante produce en volumen y a buen precio ABS, ya tenemos una explicación de por qué puede ser el mejor. Y si vale la mitad de precio, desde la mitad de precio, para el consumidor está bueno también. Claro. Si te dicen es el mejor y vale la mitad que otro material. Claro, y pequeñas empresas que se dedican a fabricar impresoras existen también, supongo de haber muchísimas. Sí, sí. Que hacen o que arman impresoras que vienen de China o que fabrican sus propias impresoras. Sí. ¿Tenés idea qué cantidad hay allá? ¿Cómo les va con eso? ¿Son empresas de garage como muchas que hay acá, que son muy chicas y...? Sí, tenemos empresas más grandes que aquí de Argentina, uh-huh, pero también muchas de garaje. Y estas de, más de garaje que sufren con lobby de ABS por no tener, uh-huh, una cama caliente, una estructura lista para trabajar con ABS, porque ABS tiene un poco de warp, delaminación de camadas, es un poco más difícil de trabajar. O sea, vos decís que el lobby del ABS complica a las pequeñas empresas fabricantes de sí, impresoras. Y lobby viene de las grandes, por supuesto. Ajá. Claro, aparte de una impresora de mayor calidad, podría fabricar ambiente calefaccionado o cerrado, o una cama bien caliente y no habría problema. Uh-huh. Y lo que sea más do it yourself, el kit que vos podés, sí, calefaccionar la cama si querés o no, vas a tener mil problemas con el ABS. Claro. Y para evitar esos problemas tenés que ir a comprar un material que vale el doble el kilo. Sí. Es un tema, muy diferente acá. Uh-huh. Sí, es un tema. Entonces, si te compras un kit do it yourself por $200-$300, no porque tienes solo una demanda de un equipo simple, pero por economía mismo. Si te compras lo más barato, te vas en filamento más barato. Claro. Y este es lo conflicto. Te compras un kit sin cama calefaccionada, un gabinete cerrado y tienes que comprar filamento más barato, es ABS. Entonces, se sufre con lo más barato, imposible. Bien. Y después el tema de, ya yendo a impresoras un poquito, digamos, con más tecnología, más costosas, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué costos tienen? Sí, las gran parte de ventas en Brasil son como $1,500 a $2,000, uh-huh, con gabinetes cerrados, camas calientes para más materiales y también opciones de customizados para hot ends con temperaturas de 260, 300, 320 grados para distintos materiales. Entonces tenemos muchas opciones en Brasil. ¿Eso también se fabrica localmente? O sea, sí, hacen, hay empresas que se dedican a hacer estas máquinas de $1,500, $2,000, decís. Sí, sí. Uh-huh. Entre $1,500 hasta $3,000. Ajá. Son impresoras con nombre más profesional. No, uh-huh, hobbyistas, no, claro, do-it-yourself, pero también no son de aplicación industrial. Claro. Industrial, no. Bien, y acá de Argentina, ¿qué conociste algo de lo que es el mundo de la impresión 3D? Estuviste seguramente conversando con Fernando, con algunas otras personas. ¿Qué otras diferencias notas en lo que es Argentina y lo que es Brasil? Lo que parece es que los usuarios de Argentina son más maduros con limitación técnica de producto y, ajá, también de filamento. Sí. Y les consumen impresoras RepHap $200-$300, pero lo saben por qué. Lo saben porque compran, lo saben porque se utilizan y lo saben las utilizaciones perfectas de cada filamento. Uh-huh. En Brasil, las primeras compras no saben por qué, para qué filamento usar y se van a Facebook o internet, mala internet, vamos a decir, y hacen muchas aventuras. Claro. Como compran una impresora pequeña, sin cama y sin gabinete, y después hacen un gabinete de madera para poner encima, porque necesitan ABS, pero no se sabe por qué necesita ABS. Entonces, es una aventura, claro, ¿no? Pocas personas en Brasil se utilizan de forma profesional, claro, o si en hobby de forma seria. Ajá.
¿Vos coincidís con eso, Fernando? ¿El usuario argentino es más sofisticado? O sea, somos más revoltosos. Donde nos, eso nos lo dicen en sí. el mundo siempre. Ajá. Exigentes. El argentino sabe cambiar la lamparita, arreglar sí. la gotera, y cuando se interesa por la impresión 3D, es como que está obligado a saber por qué contrae el ABS, por qué el PLA es bioplástico, claro. por qué la cama calienta o no calienta. Ajá. Porque usar eso, PLA y no ABS, o usar ABS y no PLA. Bueno, la conciencia del bioplástico. Claro. Si bien el ABS es sensiblemente más barato que el PLA en Argentina, no es mitad de precio como en Brasil. Claro. Sin embargo, el público consume PLA acá, pagándolo sí. más que el ABS. Claro. Yo calculo que se informa acerca de qué es bioplástico. ¿El ABS no es un derivado del petróleo? Es el as del derivado del petróleo. Claro. Es un derivado del petróleo, sí, es sí. el plástico. Sí, bueno, habrá gente que tiene esa conciencia, dice, bueno, yo voy a usar este material que es bioplástico. Y lo paga un poco más, sí. Pero creo que mucho, bueno, en mi caso yo estoy obligado, por ejemplo. Yo no tengo impresora con cama caliente, claro. Soy un caso raro. En Brasil no imprimís. En Brasil estoy claro, porque el ABS necesita de cama caliente. Sí, sí. Entonces, yo en mi caso no podría usar ABS. Claro. Y también hay un tema, creo que tiene que ver, y yo me di cuenta, porque mi primera cercanía al mundo de la impresión 3D en realidad fue con un lápiz 3D. Ajá. Que venía con ABS. Y el tema del olor. Y, o sea, es algo que también yo tendría en cuenta. Se sentía que se estaba quemando plástico. Sí, aunque el ABS es mejor para el postprocesado, como sí. dice Purita, más amigo de la lija. Sí, para lijar sí. y todo eso es digamos, es más fácil. Sí. Pero bueno, sí, esa es una diferencia notable. Acá se habla de PLA prácticamente y mucho menor grado de ABS. Y ustedes lo deben saber por las ventas y también. Y se empieza a hablar de PETG. Claro, sí, es verdad. No hay PETG en Brasil, o hay muy poco. Muy poco. Muy poco. Muy poco mismo. Tenemos productores locales, sí. importados. Bueno, pero si hay un lobby tan fuerte del ABS, ni siquiera de tan bajo la bota del ABS. Claro. Sí. ¿Por qué usar PETG? Dirán. Y sería más caro, sí, sin duda. Sería más caro, sí. seguro. Claro. Pero precio más bajo. Flexibles no. Flexibles se ven. Se utiliza mucho poco. Muy poco también. Claro. Creo que la gran revolución de impresión 3D Ajá. son en materiales distintos con sus aplicaciones. Y claro. Flexible Fija. Es increíble. Ajá. Y las personas en Brasil solo piensan a veces para hacer cosas de hobby. Entonces, flexible bueno. se usa muy poco. Bueno, muy poco. El dato que dio de Next Step, de la siguiente estadio de Brasil con Ajá. la inversión de la industria y sí. en impresoras profesionales, va a abrir el abanico del uso de materiales, sin duda. Claro, sí, sí. O sea, sí. Por un lado me da la pauta, digo, ¿cuánto hay para hacer en Brasil, no? Porque ¿cuánto hay para crecer? ¿Cuánto hay para investigar? ¿Cuánto, sí, ¿no? sí, es un potencial grande. Porque es un potencial de muchísima cantidad de habitantes. Sí. La industria de Brasil es enorme. Entonces, bueno, hay es un gigante dormido. Bueno, claro, es un gigante, sí. Un gigante dormido. Sí. Claro. Sí, y a nivel de empresas, ¿no? De lo que es la industria, ¿sí? Vos decías que el 49% va a invertir en los próximos años en impresión 3D. Sí, en los próximos 3 años. Uh-huh. ¿Y hoy para qué lo usan las empresas? O sea, ¿cuál es el uso que le dan? ¿Hacen prototipos? ¿Hacen producción? Se utilizan... Hoy se utilizan mucho poco porque no lo saben para qué pueden utilizar. Ajá. Pero muchas empresas están empezando sus pesquisas, claro, están investigando. Sus departamentos... Uh-huh. En su gran parte, dos grandes utilizaciones son para reducción de costos uh-huh. de algunas partes específicas de máquinas claro. y reducción de costos como 80, 90, 99%. Uh-huh. Tengo casos en mi empresa de esto. Y también porque la importación en Brasil es un poco burocrática, uh-huh. compleja. Y tienes un lead time muy grande, entonces no te puedes parar una máquina de una industria por un solo componente. Claro. Y para te importar a un buen precio, claro, no aéreo, en navíos, 60, 70, hasta 90 días. Claro. Si no te puedes parar y te tomas 90 días para una importación legal, te hace o qué? Stocks. Claro. Stocks altos. Entonces, para reemplazar muchos estoques de componentes de máquinas uh-huh. hacen, usan impresión 3D. Sí. O sea, imprimen sus propios repuestos, podemos decir. O sea, estocan filamento. Claro. No, para. Solo estocan filamento. Este filamento se,
se imprime cualquier pieza que quiera, que necesita. Claro. Claro. O sea, hace eso mucho es sentido. Tener potenciales piezas a disposición. Claro, el stock parte desde tener el material, es lógico. Bien. ¿Y qué marcas de equipos se ven allá, de las marcas internacionales? O sea, ¿se importan? ¿Hay presencia, digamos, seguramente de las marcas más conocidas? No, tenemos grandes marcas de equipos en Brasil. Uh-huh. Y frete internacional en Brasil es muy caro. Uh-huh. Entonces las marcas que se venden en euro, dólares, ya están caras. Encarece. Porque por el cambio, claro. Así como en Argentina, los dólares muy caros en Brasil. Uh-huh. Y también el frete, una impresora 3D que no es kit, pero ya asamblada, es una caja vacía, en volumen muy grande. Claro. Y los impuestos en frete son muy grandes, en dólares. Entonces los gran players no tienen mucha fuerza por ahí. Es una invitación a la industria brasileña de 3D, de impresoras. Una necesidad de desarrollo en la utilización de equipos del mercado, que ya lo dijo The Economist. Forum, dijo. Sí. Tenemos como los gran players, MakerBot, Ultimaker, con 4, 5, 6 mil dólares. Claro. Si tenemos opciones con alta calidad, 1.500, 2.000 dólares. Uh-huh. Entonces, los grandes mercados son de producción nacional. Yo mezclo todo lo que me dice Murilo y saco un Ultimaker brasileño. Claro. Saco una Ultimaker Made in Brasil. Uh-huh. Mousta. Sí. ¿Tus impresoras? Sí, perfecto. Y son más baratas. Sí. Ya nombré marcas, son más baratas. 1.800, 2.000 dólares. Claro. 2.000 dólares. Brasil va a tener que suplirse de sus propias máquinas de calidad con ese contexto. Claro. Interesante. Bien, cuántas cosas para hacer, ¿no? Para la industria argentina, que vea como una oportunidad también pensar en los vecinos para seguir desarrollando, para seguir creciendo. ¿Y qué viniste a hacer a la Argentina? ¿Qué viniste a hacer por acá? ¿Allá tenés tanto para hacer, me parece? Sí. Paseando un poco, claro. Me gusta mucho un viaje a Argentina, pero también hacer negocios. Ajá. ¿Tu idea que es vender impresoras aquí? ¿Cuál es el, si podés contarnos, ¿no? ¿Qué viniste a hacer? A ver, explorar un poco. A ver. tenemos muchas opciones, pero una específica sobre filamentos. Ajá. Una específica sobre filamentos, que Argentina está un poco mejor que Brasil. Ajá. Brasil necesita una más alta calidad que tenemos hoy. Bien. Por aquí estoy. Bien. Que yo me imagino la inversa. Qué difícil. A ver, un argentino de viaje en Brasil y desde allá decir, la industria argentina no me está abasteciendo de la calidad o la cantidad que yo necesito. Pero bueno, después de todo, hago la analogía con la industria automotriz. Han ido más vehículos argentinos a Brasil y viceversa. Claro. Yo creo que este es un caso más. Sí. Lo que sí estoy seguro es que una industria brasileña de fabricación de impresoras 3D que salga del promedio, de la media, va a marcar terrible diferencia en Brasil. Bien, acá tenemos mucha gente que está online, que está comentando. Acá Fabricio dice que las impresoras brasileñas fingen romperse como Neymar. Te das cuenta, Dios mío. Ay, Dios. Ya volvemos. En Filamento Ya vas a encontrar variedad y un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, MakerBot, Desktop Metal y Carl Zeiss. 11-4571-9875. ventas@amsarc.com.ar. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook y conocé nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3.
En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar. ¿Quieres alojar tu página web, potenciar tu negocio, crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, y continuamos aquí en Dominio 3D. Estamos hoy con un invitado internacional, con Murilo Ribeiro, de la firma Mousta, que se dedican a fabricar impresoras 3D y a, bueno, ser parte de esta industria ahí en Brasil. Él es ingeniero industrial, además. De Sao Paulo. ¿La gente que tiene impresoras sabe diseñar, modelar en Brasil o se dedica más a imprimir cosas que hizo otro? ¿Cómo es la relación entre usuarios de impresora y diseñadores, modeladores? Esta es una gran barrera. Sí. No solo técnica, pero educacional de Brasil. Ajá. Muchas personas que tienen demanda por impresión 3D no tienen el conocimiento para operarla y también para hacer los dibujos en 3D, los modelos. Claro. Y sí, no, es una dificultad, pero también los prestadores de servicio de modelaje 3D se ganan servicios, ¿no? Claro. Es bueno. Pero bien, la gran parte solo de repositorios como Thingiverse, My Manufacturer. Lo mismo que usamos acá la gran parte. Para bajar productos. Brasil a mí me sorprende como un país extenso. Cada vez que pienso en Brasil, Sao Paulo, 15 millones de habitantes, más. Es como una Argentina casi. Claro. Y habíamos estado hablando con Murilo de que el norte va a otro ritmo, el norte de Brasil. Sí, otro ritmo. Casi otro país. En Brasil tenemos muchos países. La Argentina también, ¿eh? Cada zona de la Argentina es un país en sí mismo. En términos también de cultura y también de desarrollo económico, desarrollo industrial, tecnológico, que gran parte de la producción se concentra en sur, en medio de Brasil, hasta como la parte más norte de Brasil es como más de Amazonia, más tranquila, no mucho desarrollo. Sao Paulo, estoy aprendiendo geografía con Murilo. Minas Gerais, arriba. Sí, arriba de Sao Paulo, Minas Gerais. Otro estado pujante. Sí, grande, muy grande. Ellos dos son el liderazgo de donde podemos ver los próximos avances en industria aplicado a 3D, desarrollo de productos, impresoras, filamentos, ¿verdad? Sí, los grandes fabricantes de filamentos y también de impresoras 3D están en su gran parte en São Paulo y Minas Gerais. Ajá. Tenemos también un poco en Paraná y Rio Grande do Sul. Entonces, Santa Catarina, me habías nombrado. Santa Catarina también, filamentos de máquinas. ¿Fabricación de filamentos? Sí, sí. Entonces, todo nuestro mercado que produce algo relacionado a la impresión 3D está concentrada en esta región sur-sudeste de Brasil, como en gran parte de otras tecnologías también. ¿Y qué te parece de lo que se hace en Argentina en impresión 3D? ¿Podría llevarse a Brasil? O sea, ¿hay algo de lo que ves acá que decís, además de, bueno, mencionaste el tema filamentos, por un lado, pero digo, ¿viste algo acá que dijiste, qué interesante sería poder llevar esto para allá, o el resto es más o menos igual? Ahora voy a decir otra cosa donde gana Brasil. ¿En qué? Ve que tenemos mucha clon prusa y eso no es muy normal en Brasil. Ajá. Tenemos, pero no mucho. Acá nosotros, en el mercado nuestro, vemos muchas evoluciones de prusa, modificaciones. Y en Brasil van más por impresoras cúbicas cerradas. Por impresoras cúbicas cerradas para utilización de ABS.
Pero sí, claro, al haber tanta presión con el tema o tanta difusión con el tema ABS, pareciera que eso impulsa a que sean impresoras cerradas, sí, con el tema de temperatura. Pareciera que moldea la demanda. Claro, hacia, o sea, que todo ese lobby del ABS finalmente termina definiendo también el tipo de impresora que usan, ¿no? Sí, sí. Está modelando el ecosistema impresor. Qué loco, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Cambiamos unos mensajes y una de las imágenes que me pasaste era cerrada. Con, ¿cómo se llama este refractante? Tenía como aluminio, de papel. EVA. Sí, o EVA, claro. EVA, vueltas EVA, de claro. O sea, claro, es más fácil comprar hecho que hacer eso. Sí. Se utilizan muchas cajas de EVA y madera también. Uh-huh. MDF, como te compras un Prusa Clone y después te cierra con una caja encima. ¿Y original? ¿Original Prusa? Nunca la he visto. No, porque tiene el problema del puerto y caros los aranceles, fretes, como dijo. Claro. En Argentina tenemos originales Prusa, hay muchas. Y escúchame, ¿y los usuarios finales usan la impresión 3D para, como hacen acá muchos chicos, fabricar cositas y venderlas, vender en Mercado Libre? Sí. O sea, su manera un poco de sustentar el hobby. Decime que no hay Groots. Groots por toda la parte. Así también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Coincidencia. Bueno, igual, tenemos algo común finalmente. Sí, Groots sí, coincidimos en Groots toda la parte, sí. Muchos, en especial jóvenes que sustentan hobby o quieren hacer un dinero, como make money. Claro. Con la impresión 3D. Bueno, ya está. Siguiente pregunta. Claro. ¿Hubo fiebre spinner? Es lo que iba a preguntar yo. Ah, también. Claro, bueno, en Brasil millones de spinners entonces. Bien, bueno. Igualmente, lamento darles esta noticia, pero la impresión 3D ya está vieja. Y está. Ahora viene, según esta noticia que nos llega hoy, la impresión 4D. Ya estamos. ¿Me vas a acordar esto cuando apareció el MP3? Que ya algunos dijeron, bueno, me viene el MP4, el MP5, el MP7, el MP8, el 4D en el cine, el 5D, ¿no? Siempre buscando. A mí me hizo acordar al 3G, al 4G, sí. Sí, que creo que un poco es ponerle nombres, o sea, seguir renombrando con una terminología ya conocida, como para dar sensación de evolución, ¿no? Entonces ahora viene la impresión 4D, y después vendrá la 5D, y uno dirá, nuestras impresoras 6D. Bueno, acá esta noticia, que me llega hoy, dice lo siguiente, presten atención. Dice: la impresión ha tenido una característica estática hasta ahora. Una vez que imprime un documento o un objeto, conserva su forma y no cambia. Claro, sí, a menos que lo dejemos al sol, ¿no? Esa cosa sí, que, por algún factor. Claro, algún factor externo. Pero bueno, la etimología de la palabra imprimir se remonta al siglo XVIII, cuando significaba impresión o marca, al igual que hoy. Desde que la impresión 3D llegó a escena, la impresión también ha incluido la creación de objetos tridimensionales como extremidades protésicas. Sí. Las manos 3D, todas esas cosas, ¿no? Según un artículo, el concepto de impresión evoluciona nuevamente con la impresión 4D, que permite, escuche bien, programar componentes sólidos impresos en 3D, capaces de cambiar a otras formas una vez que estén expuestos a condiciones ambientales específicas, como la temperatura, la luz o la humedad, por ejemplo. La cuarta dimensión es la transformación en el tiempo, con la capacidad de cambiar de forma autónoma, y tiene enormes implicancias para el futuro del diseño de la ingeniería. ¿Cómo es esto posible? Wow. Usted se preguntará, purita. La tecnología, sí, estoy de alumno, me está sorprendiendo. Es básicamente una evolución de las innovaciones de la impresión. La impresión 4D es una evolución de la impresión 3D. Programar para autoensamblarse y cambiar su forma con el calor, hielo, agua, movimiento, presión o un determinado tipo de producto químico. Se puede usar una impresora 3D para probar un código geométrico preciso en el material basado en el objeto y sus dimensiones, incorporando medidas que dicten cómo responder al objeto cuando entre en contacto con estímulos externos específicos. Wow. ¿Se le ocurre algún ejemplo de esto? Es un gran compromiso con los materiales. Claro. Sí, el más simple es un material. El más simple de todos cambia de color ante la temperatura. Ajá. A ver, no recuerdo el nombre. Pero ya existe. Eso sería impresión 4D para esta gente. Es una propiedad que cambia luego de fabricado. Claro. ¿Por qué? Porque se utiliza muchas veces en los packagings. Se rotulan con ese material cuando se va a exportar, por ejemplo. Claro. Si es un material que se degrada ante determinada temperatura, tu cliente que espera ese embarque, si el material que vos rotulaste cambió de color, no te recibe la mercadería, porque indica que en el barco recibió demasiado sol. Ah, qué interesante. Quedó de testigo. Mira qué uso interesante. Eso es un 4D antiguo. Antiguo. Claro. O sea, si el material testigo no acusó, tu carga está bien.
Si acusó que se excedió de las condiciones necesarias, deja el testigo y te rechazan la carga. Ajá. Mira qué bueno. De ahí empezaríamos. Supongo que hay otras implicancias del material. En el corte con Murilo hablamos de uno que reaccionaba en contacto con sangre. Sangre. Claro, medicina. Sí. Uh-huh. Bien. Como buen ingeniero industrial, está bien informado sobre materiales. Y sin duda podría haber un material que se active en determinada condición que ofrezca al cuerpo humano en impresión 3D y medicina. Lo único que había visto era sangre impresa en 3D, no quise leer más. Sí me lo dejé para seguir leyendo. Es impresionable. Es que no quisiera por ahora que yo la ciencia me ayude de esa manera. Seguramente van a tener una solución excelente. Pero por lo visto es lo que viene, es una noticia que me ha sorprendido y es un nuevo desafío. Claro. Mira qué bien. Va a tener mucho que ver con los materiales. Mira, acá justamente Leo Lembo dice, eso que tiene Fernando en la mesa es simple flex, lo quiero probar. ¿Leo Lembo? Leo, a ver. Mostráselo ahí a la cámara, mira, está hablando de este el rollo acá y dijo, ¿qué es eso? Simple flex, mira qué ojo que tienen, Sí, qué zoom. ¿Vos sabés que hablando de qué zoom? Les cuento algo antes de que usted hable de filamento. El otro día yo tenía un amigo, mirá las cosas que uno puede por internet, Sí. Tenía una pulsera con un código QR haciendo un video en vivo. Ajá. Y yo con mi teléfono le leí el código, del código de una pulsera que la estaba moviendo. Y te vendieron una promoción que había en el QR. Éxito del marketing. No, era un número, no sé para qué sería ese número. Qué, pero era visible. Bueno, perdón. A ver. O sea que se ve por cámara, se ve bastante hoy. ¿Qué apartado? Primero vamos a agradecer a la clientela. Sí. Hicimos una primera fabricación y ha sido tremendamente aceptada. La verdad que estamos muy contentos. Sí, SimpleFlex, hablamos de un filamento flexible que se trabaja como el PLA. Se quiere acercar al mundo del PLA y lo está logrando, sí, claro, con usabilidad. Por ejemplo, yo que uso mucho PLA, que tengo cama fría, podría usar SimpleFlex sin. Exacto. Sin, digamos, para tu tener máquina, que recapacitarme. Para tu máquina deja de ser una aventura. Podría funcionar, tengo que probarlo. Para darte un caso concreto, mi hijo tiene 4 años. Ajá. Y ya su madre le ha instalado la juguetería en casa, ya pide a demanda, así que bueno, vamos a tener... Bueno, mi hijo también, quiero un muñequito. Peor, mi hijo me pide para los compañeros. Aparte, me pide cosas complicadas, ¿viste? El pibe que cree que esto sea apretar 2 botones. No, claro. Papá, quisiera un muñequito de no sé qué, que son 402.000 partes que se... Quiero este, te muestra, claro. Claro, sí, bueno, espera, Leo. Bueno, así que, bueno, esto en particular es para Ariel Meyer. Ajá. Ariel Meyer es amigo de la casa, del programa. Siempre en alguna tarea solidaria me comenta de sus proyectos de Flexi Hands para ayudar a estos chicos con las manos ortopédicas flexibles, que siempre se donan. Bueno, en este caso nosotros vamos a donar. ¿Y por qué flexible? Porque hasta ahora las manos ortopédicas siempre fueron material rígido. Es que el proyecto de Flexi Hand, justamente, usar un material flexible estándar es complejo. Claro. O sea, no es tanto para cualquiera. Claro. La experiencia de Ariel Meyer, el proyecto ambicioso de hacer una Flexi Hand y lo que pueda ayudar al material, nos motivó a que este proyecto se pueda llevar adelante. Bueno. Para darte un ejemplo, en la mano Flexi Hand hay unas cavidades en el lugar donde van los huesos, que son huecos que necesitan de buenas retracciones para pasar los hilos por dentro que terminan haciendo prensil a la mano. Claro. En un material rígido se podrían lograr, pero lo prensil de la mano sería algo muy desagradable. Yo he tenido el gusto de ver una Flexi Hand funcionando. En su momento se le ponía un guante de látex, que le daba el color de la piel, y estrechar esa mano da una sensación muy real. Ajá. Muy distinto a las manos que vemos, medias robóticas o rígidas. Claro. Así que es un proyecto muy interesante. Bien, así que va a tener su SimpleFlex para probar esas manos flexibles. Y es una edición especial. No lo van a conseguir. Que después de que lo imprima Ariel Meyer venga acá y nos muestre. Ahora está con el compromiso de que nos muestre el resultado. Porque la verdad que es interesante. Acá mostramos cómo funciona una mano ortopédica. Para los que simplemente las ven y creen que es algo rígido, o sea, cuál es el, de pronto moviendo a veces el codo o la muñeca, cómo cierra y abre. O sea, es muy interesante el tema de este caso de las prótesis de mano. Bueno, che, muchas gracias a todos los que están en línea. Gracias a Polipolia que ha inaugurado algo nuevo en Dominio 3D. Ajá. Que es el tema de las donaciones en vivo al programa. Wow. De aportar para que el programa siga funcionando. Muy bueno. Que se hace en YouTube tocando el signo pesos que aparece ahí abajo, abajo a la izquierda.
Y eso permite que, bueno, a nosotros nos viene muy, por supuesto, todo. ¿Polipolia? ¿De dónde es Polipolia? No dijo. Sé. Después al rato dijo, quiero mis 20 pesos de vuelta. No sé si estaba probando. Es argentino, era, entonces. Pero bueno, 20 pesos. Ya, ¿cuántos son 20 pesos? No sé, ¿cuánto es 20 pesos? 30 centavos de dólar. 30 centavos del dólar. Bueno, gracias, después, toda colaboración. Si te lo podemos devolver, pero no sirve igual. Bienvenido. Viene bien. Sí, más en este momento de la Argentina, todos los apoyos, tanto de nuestros anunciantes como en este caso de nuestros oyentes, son muy bienvenidos, valorados y nos ayudan a seguir adelante. Saben que hacer todo esto es bastante difícil, ¿no? O sea, sí. No, el mundo de la publicidad es complejo, el mundo de los medios es costoso. Bueno, la idea es que el Dominio 3D siga creciendo, siga evolucionando, sí, y sea una voz de todos los que, como ustedes pueden encontrar, ya un montón de programas que venimos haciendo desde marzo, donde todas las voces pasan por acá. Sí, sí, ¿sí? Aparte nos siguen, estamos muy orgullosos. Sí. Yo reitero, a veces me hablan de Bolivia, de Ecuador, en este caso tenemos a invitado Murilo de Brasil. Estamos muy agradecidos de lo que nos acompañan en el país y en la región. La verdad que un gusto. Bien. Sí, Murilo, ¿y anduviste por otros países de Latinoamérica viendo el tema de impresión 3D o solo por Argentina? No, solo por Argentina. Ah, viniste ya directamente para acá. Sí, sí. Para el sur. ¿En España vinculado a 3D, no? No, hace mucho tiempo que he vivido en España y no conocía impresión 3D. Hace como 8 años que viví por ahí. Ajá. Otro dato. Sí. Que sí, me acuerdo que me lo comentó Murilo. Brasil, All Metal, Hotend. Por lobby de a veces, gabinetes cerrados, cajas, cama caliente, Hotend All Metal. Han desaparecido los All Metal de aquí, que ha quedado, no sé, un 5% de las impresoras con ese Hotend. Y allá hay, al revés, otra gran diferencia. Allá en Brasil, mucho más famoso Hotend All Metal. Ahí tenés otro limitante, Claudio. Uh-huh. Si el 90% de las impresoras 3D tienen All Metal, ¿puedes explicar qué es el All Metal? Para el que es un hotend en donde el canal de abastecimiento interno, uh-huh, no está encamisado con un tubito de teflón. Ajá. Para hacerlo. ¿Y qué cambia de eso? El tubo de teflón te aísla la, uh-huh, temperatura que está disipando el bloque. Claro. Te aísla por donde va abasteciéndose el filamento. El filamento entra por un tubito. Sí, te lo aísla, sí, térmicamente. Es como si fuera una virome, una bic. Exacto. Y tenemos el, ¿no? El en vez de ir la tinta, va el filamento por dentro. Claro, el filamento sería el tanquecito. Exacto. ¿No? Y la bolilla sería el pico del extrusor. La bolilla, claro, de la virome. Ok. Y, bueno, ¿y el hace metal? De cuenta que el tubo exterior de la virome, sí, el azul, en este caso la marca que conocemos, sí, está caliente. Claro. Hace de cuenta que en un All Metal no tenemos el tubito. Uh-huh. O sea, el filamento pasa en contacto con metal caliente. Sí. Pelea, reblandece a 50 grados. Claro. Deja de traccionar. Ajá. Se te ablanda a mitad de camino. Perfecto. Claro. Entonces, ahí tenemos otro limitante. ¿Queremos que se usen bioplásticos? Sí. Pero un parque impresor del 95% All Metal, tiene que haber una mutación. Claro, y porque en el caso del ABS no sería un problema esto. El ABS, trabajar en contacto con superficies a 50 grados, está en el mejor de los mundos. Sí. Ajá. No tiene problema. Claro. Recién, o sea, va a deflexionar, claro, en el pico. Claro, o sea que hasta para el que quisiera usar PLA... Por ahí se lleva una mala experiencia, porque eso pasó acá en Argentina. Claro. Pero justamente hubo más información y decir, hey, en PLA podés imprimir a más velocidades, podés ventilar la capa, olvídate de warping, olvídate de laminación. Todo eso acá aprendió y el usuario argentino, curioso. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Necesitas un hotend teflonado. Uh-huh. Lo hizo uno, lo hizo dos, lo hicieron cinco, lo hicieron mil, lo hizo el 90% de los impresores, sí, 3D. Así lo espero que se pase en Brasil, pero... Pequeños detalles en la gran diferencia. Claro. Sí, sin dudas. Acá Fabricio Heider nos dice, la impresora de resina tiene como base el 4D, pone entre paréntesis, mal llamado para mí, pero cambia solidificación cuando le ingresan los rayos ultravioletas. Ah, claro, hace de catalizador, claro, una resina UV. Exacto, es una especie de 4D, tiene razón. Seguro. Bueno, saludos a Pedro Fernández, que nos escribe también desde Mercedes, bueno, a todos los que están online, tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden que nosotros en unos días subimos una versión editada a YouTube. De hecho, van a encontrarla la semana pasada. Muy bueno el programa de la semana pasada, que hablamos de las implicancias legales del tema 3D. Sí, sí, aportarse, ¿sí?, bien. Porque, digamos, a ver, no es aportarse bien, es a tener conciencia de qué se puede hacer y qué no. Claro. ¿Sí? De pronto, a la hora, pensando sobre todo en comercializar productos en 3D. Sí, sí, saber que existe un marco legal. Hay un marco legal, uno puede prestarle atención o no, hacerle caso o no, pero existe. Entonces, decir, bueno, a la hora de
yo decidir, no sé, vender figuras de acción que están registradas por alguna empresa o ciertas cosas. Bueno, saber que hay alguien que podría eventualmente decir, ojo, ese producto, ese diseño me pertenece, ese modelo me pertenece. Eso se puede hacer, gustó eso mucho no. Igual la postura sí. De las letradas que nos visitaron. Porque sí, que vino con bastante también humildad decir que queremos aprender, ¿no? Sí, necesitan ser curiosas. Es nuevo. Uh-huh. El ámbito legal te inmiscuye en una rutina que te aleja de las nuevas tecnologías o de estas cosas. Y sí, y convengamos que la tecnología va mucho más rápido que las leyes, que los jueces, que entonces de pronto para entender hace falta... O sea, esto viene a cambiar un montón de cosas. Vamos a ver, viene a cambiar un montón de cuestiones. Si hay entonces, abogados imprimiendo en 3D, capaz que vamos a empezar a tener abogados que imprimen en tres dimensiones. Puede haber muy poco, supongo de haber poco. Puede ser. Hay que interesarse más. Es así. Murilo, sí. ¿Para dónde crees que... ¿Cuál es el futuro de la impresión 3D? ¿Qué podés más o menos ver de acá a unos años? ¿Van a cambiar las impresoras? ¿Van a cambiar los materiales? ¿Van a cambiar...? ¿Se llegó a un techo ya con el tema del filamento del FDM y ya es una tecnología que va a quedar en algún momento obsoleta? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Si es que se ve algo. Sí, se ve muchas cosas. ¿Qué ves? Sí, como en no solo impresión 3D, pero en gran parte de las tecnologías de hardware, lo limitante es siempre lo material. Uh-huh. Cuando se desarrolla material, se desarrolla la tecnología por un todo. Entonces, claro. En chips, de hardware, de notebooks, teléfonos, es siempre con desarrollo de nuevos materiales más avanzados que avanzamos la tecnología de hardware. Y con impresión 3D no es distinto. Entonces, dentro de FDM, sí, hay espacio para mucho desarrollo de material y, consecuentemente, desarrollo de utilización de impresión 3D FDM. Pienso que FDM, así como otras tecnologías de impresión 3D, es como hoy utilización mucho, mucho pequeña, es como embrionaria, porque tenemos limitaciones de materiales y también la limitación técnica de los usuarios que no lo saben para qué usar. Costo del contacto con equipos del mundo es elevado, tomar contacto con equipos. Sí, también. Uh-huh. Y también por... la pasión de primer contacto con la tecnología y después de algunos meses o años una maturidad mayor para utilizarla. Entonces, sí, acredito que habrá un cambio muy grande en la maturidad de usuario. Uh-huh. Y avance tecnológico de los materiales. Los filamentos. Próximos 5 años los ves muy bien. Sí, menos, como 3 años... Sí. Habrá una maturidad muy, muy grande de utilización y así espero también de los materiales filamentos. Al principio de la incursión de la impresión 3D de FDM, mucha gente diría, ¿y esta moda cuánto va a durar? Año 2013, 14. Uh-huh. Y hoy ya nos podemos trazar objetivos de a 3 años, de a 5, ya han pasado. O sea, llegó para quedarse y no creo que esté ni siquiera en su media vida. Creo que le falta mucho todavía. Checo, seguro. Voy a hacer una pregunta que me parece que tiene una respuesta obvia. ¿Resina líquida en Brasil, impresoras? En Brasil tenemos dificultades que hablamos aquí de arancelaría, en tajas, importación, dólar a cambio alto. Entonces los costos de adquisición del equipo... Están atravesados por el mismo problema. De todo. No se ven, todo. ¿Hay pocas? Pocas. Para uso más profesional, uso en parte más de industria de la salud, medicina. Sí. ¿Y? Tiene utilización, pero no es de conocimiento público. Muy una oculto. Cosa muy baja, sí. Por eso pienso que la gran revolución es FDM. Ninguna tecnología puede ser revolucionaria si no hay acceso por gran parte de la población. Sí, y ahora resaltamos que en FDM hay insumo nacional y económico. Hay insumo nacional y económico. Resina líquida completamente importado y con la limitación de no, los costos. Tenemos resinas nacionales también. Sí, pero precio es comparado con FDM también es caro. Es caro. Sí. No llega. Y la gran revolución también está en FDM, como por ejemplo en impresión 3D 4D,
que en Brasil tenemos pesquisas en algunas grandes universidades que son materiales que son llamados de metamateriales, que se cambian con determinadas exposiciones de calor, temperatura, humedad y todo más. Y cuando las pesquisas siempre siguen un camino FDM. Ah. Sí. Y no de resina. Claro. Y por eso el desarrollo de material, desarrollo de tecnología. Cuando llega un material nuevo, como por ejemplo un filamento PLA que hace luces, tres diferentes tipos de luces en contacto con el día. La impresora 3D que se va a utilizar es la misma. Claro, no se cambia. Está interesante el concepto. Entonces, claro, el desarrollo de material desarrolla el equipo. Entonces, si vamos a hablar de impresión 4D, material. Metamaterial, me interesó el concepto de metamaterial. Sí, ya. O sea, que en un principio es algo y puede ser otra cosa. Otro ejemplo sencillo para cualquiera que nos escucha. La marca Isan tiene un material que se llama Morph, eMorph. Ese material es moldeable luego de impreso. Es más bien un metamaterial, si lo queremos llamar en este concepto, para el artista. Ese que postprocesa, por ejemplo. Si imprime un material completamente rígido, está luchando constantemente contra esa estructura. Ahora, este material reacciona a la presión y al calor de una mano humana. O sea, podés imprimir el bosquejo de tu figura y terminarla con tus manos. Entonces, wow. Eso es tan sencillo como disruptivo. O sea, es un metamaterial, está muy bueno el concepto. A quien le guste ser artista, tantas figuras que uno ve, pero en este caso de autor, o sea, crear con tus manos, tenés lo básico impreso en 3D y la terminación con la vieja escuela. Muy interesante. Sí, todo lo contacto que tuve en Brasil con metamateriales son sin interacción ninguna de humanos. Es como, ante contacto con temperaturas, agentes químicos. Sí, como por el día está un formato, la noche está otro, y vuelve al día todo solo. Entonces, no, si te cambias, vuelves a formato original sin interacción ninguna. Qué interesante. Bien, sí. Bueno, cuántos temas, ¿eh? Bueno, la verdad que es muy interesante. Gracias por haber venido a visitarnos hoy. Ya nos estamos quedando sin programa, así que bueno, gracias Murilo por tu visita. Esperamos que vuelvas pronto por aquí, que podamos, no sé, que pueda haber algún flujo de negocios entre Brasil y Argentina. Tienen que imprimir a Neymar, sí. Acá tenemos Messi impreso. Tenemos muy buenos modeladores acá también, sí, sí, que hacen muchísimas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los que están en vivo, bueno, gracias también por haber estado con nosotros en esta hora aquí en Dominio 3D. Les cuento que en un ratito estamos comenzando con la emisión habitual de Dominio Digital, este programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Hoy les vamos a hablar, para todos los que tienen problemas para estacionar el auto. ¿Cómo? ¿En Brasil uno puede aparcar el carro en cualquier lado tranquilamente? ¿O es como aquí que no hay lugar? En toda la ciudad de Buenos Aires no hay donde poner el auto. En San Pablo seguro que no tengo otro lugar. No, estamos en la misma. Sí, sí. Buenos Aires, San Pablo, lo mismo. Bueno, en un rato en Dominio Digital vamos a charlar de eso y una aplicación que vendría a tratar de... no sé si resolver el tema, pero porque aquí es muy caro el estacionamiento, porque al haber poco lugar o casi nada es muy costoso, una aplicación que podría llegar a resolver en parte o ayudarnos un poquito al tema del estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a contar un ratito, vamos a hablar acá con los representantes de esta aplicación. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden volver a ver en YouTube, en el canal de Dominio Digital están, y también están en Spotify. Busquen Dominio 3D en Spotify y van a poder escuchar tanto los programas de Dominio 3D como los del otro programa que hacemos, que es Dominio Digital, que es el programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en 7 días o en 5 minutos con Dominio Digital. Chau. Chau, chau. Chau. Vos también sos parte